La Universal Radio. Un año más junto a vos. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros, nuevamente por aquí, como cada viernes, 18 horas horario argentino, 23 horas horario español, y a la hora que estés allí donde estés, sabes que cada viernes, más o menos a esta hora, estamos por aquí acompañándote. Café entre Libros es un programa de la Universal Radio con la producción general de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Ludgarda y la conducción, quien les habla, Silvina Zanetta. Y nada, hoy, a ver, ¿cómo les cuento? Hoy teníamos, en realidad, íbamos a contar con la presencia de una escritora que forma parte de ELFA. ¿Qué es ELFA? Escritores de Literatura Fantástica Argentina, un grupo de escritores que se dedica a escribir, valga la redundancia. Ellos escriben cuentos, novelas y sagas dentro del género de literatura fantástica. Todavía no tenemos la presencia de la persona y nada, son problemas de conexión. Yo supongo que debe haber tenido algún inconveniente de último momento. Ya habíamos chequeado todo, así que espero que, bueno, que no haya pasado nada malo. Pero no contamos con la presencia de esta escritora, pero sí contamos con la presencia de Andrea Luna, que ella escribe literatura fantástica. Es más, vamos a hablar un poquito de ese tema. Me contaba por ahí algo del Día del Escritor Argentino. Vamos a también hablar un poco de eso. Y los que están por ahí en escucha también pueden participar, pueden hacer preguntas, porque ya que estamos, ya que la tenemos a Andrea, aprovechemos para acribillarla a preguntas. Voy a ser mala hoy, la voy a tener casi como entrevistada. Pero antes le voy a dar la bienvenida. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Silvina, hola gente. Yo me imaginaba que alguna maldad te ibas a mandar dentro de poco y ya fue, de hoy. Y sí, ya que estamos, te tengo ahí, te tengo en el banquillo de los acusados, vamos a ver qué sale de esto. Pero bueno, más allá de la gente de ELFA, de la Literatura Fantástica Argentina, que me imagino son muchos y están preparando un evento, yo quería que me cuentes un poco, porque vos mañana tenés un evento con ellos y es importante, pues es importante para difundir un poco lo que es la literatura fantástica, bueno, aquí en el país y, por qué no, en el mundo, porque obviamente ahora con las redes sociales, con internet, todo puede salir en cuestión de segundos hacia cualquier lado y a lo mejor a un lugar impensado puede llegar un libro tuyo, por ejemplo. Bueno. Sí, la verdad es que la Sociedad Argentina de Escritores convoca su sede bonaerense a un panel de escritores de literatura fantástica para celebrar justamente el Día del Escritor Argentino. Recordamos uno que se celebra mañana, que es una conmemoración por el nacimiento de Leopoldo Lugones. Así que nos vamos a reunir en la Biblioteca de Avellaneda, en el sur de Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, vamos a ver. Y vamos a entrar en contacto con lectores, con otros escritores de otros géneros, y vamos a tratar de que sea una celebración muy bonita y ver a conocer un poco estos géneros que se están quedando un poquitito de lado a veces, ¿no? Y que son tan complejos porque tienen tantísimas variantes. Claro, me imagino. Obviamente, yo sé que hay gente que en su mayoría pueden ser escritores o gente que está dedicada, o lectores, que
tiene que ver con la literatura, pero si vos me hablas de Leopoldo Lugones, si alguien, hay alguien que por ahí no lo tiene, no lo lee o no conoce su obra, ¿vos te animás a contarnos un poco por qué se homenajea a Leopoldo Lugones? En principio porque es el primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, entonces ahí creo que corresponde como mucho hablar de él y homenajearlo, ¿no? De alguna manera. Tiene escrito cuentos, poesía, La Guerra Gaucha es de él, por ejemplo. Claro, sí, yo me imaginé por ahí, ¿no? La Guerra Gaucha, pero bueno, a ver, es importante, es una figura importante. Lo que pasa es que cada vez que desde afuera se nombra Argentina en cuanto a la producción literaria, se piensa en Borges, ¿no? No, porque ha sido muy controvertido, Lugones. A veces claro. Las cosas se han metido la pata grandemente también, así que recordemos que estuvo muy metido en política en su momento, así que sí, es muy, muy controvertida la figura de Lugones. Claro. Pues ya, a ver, hubo mucha discusión en su momento también por la cuestión de la clasificación genérica del Martín Fierro, ¿no? Que él propuso también algunas cosas que, bueno, la gran mayoría de los acuerdo, bueno. Pero nada, siempre en la lucha, en la controversia, en la discusión, y siempre estaba él al frente, ¿no? Así que sí, me parece muy importante. Bueno, entonces por ese lado, digamos que hay un homenaje a Lugones. Pero de paso, también, ya que estamos, hay un homenaje a los escritores de literatura fantástica aquí en Argentina. Obviamente, me parece que en todas partes del mundo sí se produce la literatura fantástica, se escribe mucho, no se visibiliza tanto, quizás, como otro tipo de literatura, pero vale la intención y nada, yo siempre le pregunto a los que escriben fantástica, porque a mí me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo haces vos? Por ejemplo, si vos tenés una sociedad marcada por lo visual, incluso hasta contaminada por lo visual, te dejás llevar por el cine, por la televisión, ¿cómo haces para pensar tu propia historia y no caer en esos lugares comunes que por ahí los ves mucho en las películas? Bueno, en realidad yo escribo una variante de la literatura fantástica. A ver, lo que está de moda en este momento se conoce como fantasy, que es una clasificación genérica muy de Hollywood, ¿sí? Claro. Estudiamos en algún momento de literatura en la facultad, tenemos una clasificación diferente, lo asociamos más el fantasy con el género maravilloso. El fantástico trabaja de otra manera, trabaja muy como lo que hacía en su momento Borges o Cortázar, que es la irrupción de un acontecimiento sobrenatural en la vida cotidiana y ver cómo eso genera en el espectador o en el lector esa dicotomía entre le creo o no le creo. ¿Sí? El fantástico juega con no creer demasiado lo que le estoy contando. Es un fantástico mucho más puro. Y yo lo que hago es tomar esa idea del fantástico junto con un realismo interior, es un mecanismo tradicional que es tomar el acontecimiento y describirlo vaciado de sentimientos, todo lo contrario, lo que hago es tomar la visión del personaje y el mundo cotidiano del personaje, en ese mundo interior que él cuenta lo que vive todos los días, y por eso mis personajes no tienen nombres raros, ¿no? Podemos ser vos o yo, y dentro de esta vida cotidiana que incluso a veces insulta, que no dice nada, aparece un elemento sobrenatural y ahí es donde vamos viendo cómo reacciona el personaje ante ese acontecimiento, ante esa irrupción de algo raro en su vida. Ese es el realismo fantástico, hay pocos escritores de esto. Los que yo encontré escriben sobre América, que tal vez sea la tierra fantástica por excelencia, ¿no? Ya desde que llegan los conquistadores españoles se encuentra con un mundo totalmente nuevo, con cosas que no conocían y que no podían nombrar. América surge entonces como una tierra de leyendas, una tierra mágica. Está bueno eso que estás contando, porque claro, y es cierto, el que no está acostumbrado y no conoce el género, por ahí, claro, metés todo en la misma bolsa, por decirlo de alguna manera. Si vos me preguntás a mí, claro, vos me decías lo maravilloso,
y lo fantástico, esa diferencia, esas cuestiones que a ustedes, los que escriben, las conocen, pero por ahí el que lee, claro, nos tendemos a meter todo en la misma línea, y es cierto. Lo que hace Hollywood, por un lado, es buenísimo, efectos especiales, te divertís, la pasas bien, pero por otro lado, es no sé hasta qué punto está bueno, porque se deja de lado estas historias que me parecen muy interesantes, porque es algo nuevo, no es más de lo mismo. ¿Y cómo hacen ustedes para que la gente pueda notar esa diferencia, para que el lector diga, no, yo lo que quiero es un libro de realismo fantástico, neto, puro? Mira, el otro día, acá dando vuelta por Facebook, vi un post de una chica amiga que se citó a la sube, y ella pone, ¿cómo puedo hacer que todo lo que leo no me llegue? No encuentro el mundo interior, no encuentro, no me deja nada, me divierto, pero no me deja nada. Entonces, le compartí algo, ¿sí? Y le decía, eso es lo que buscaba. Claro, justamente, estamos tomando, entre las ideas y venidas de la literatura moderna, hay un vaciamiento de contenido muy similar a lo que ocurre en la televisión, a lo que ocurre en el cine. Claro. Como vos decís, es todo visual y de pronto no me deja nada. Yo termino de ver la película y no me dejo nada. La idea es, desde lo que hacemos fantástico acá en Argentina y hacia afuera, a veces tiene que ver justamente con dejar lo que es puramente diversión por un lado, que los hay, que son fantásticos, maravillosos, que lo hacen, pero por el otro, buscar ese mundo interior que a mí me permita pensar en otra cosa, pensar en lo que le ocurre al personaje me puede pasar a mí. De esa manera, hago que el lector, además de divertirse un rato, tenga otras sensaciones. Son sensaciones corporales, que no tienen que ver con una excitación, que tiene que ver con reírse porque tiene ganas de reírse, porque se identificó con el personaje, o llorar porque se identificó con el personaje que está llorando. O que se le pone la piel de gallina cuando el personaje le ocurre algo malo. ¿Por qué? Porque lo está viviendo desde otro punto de vista. Lo está viviendo desde el mundo interior del personaje. Entonces, es como que el lector se transforma en un personaje más, o es como un actor que va cambiando de papel de un momento a otro, ¿no? Poniendo la piel de otro. A mí me gusta jugar con eso. Está bien. Bueno, te cuento, Andrea, creo que ya tenemos a la entrevistada, pero lo que vamos a hacer... Sí, la encuentro por acá. Claro, como, bueno, vos avisale, ya la vamos a sumar a la llamada, pero para hacer las cosas un poco más prolijas, yo voy directamente a pasar algo de música, como para que entremos ahí ya en contacto con la entrevistada, y nada, regresamos en apenas un minutito.
Y continuamos aquí en Café Entre Libros. Y sí, ahora sí tenemos a nuestra invitada. Es como yo les digo, a veces tenemos algunos inconvenientes de último momento, pero está ahí, firme, firme al pie del cañón, como solemos decir. Y se las voy a presentar. Hoy contamos con la presencia de la Graciela Rapán. Ella sí forma parte de los escritores de literatura fantástica argentina. Y yo le voy a preguntar a ella, nada, en apenas unos segunditos, de qué se trata todo este tema, de esta agrupación. Pero antes te voy a ir guiando, porque a lo mejor estás en escucha y no sabes en dónde dejar algún comentario. Nosotros tenemos una página oficial que se llama Café Entre Libros Oficial, que es en Facebook. Desde el Facebook, si querés, vos podés abrir un enlace que se llama Entrevistas en el programa Café Entre Libros, y allí hay un espacio para que los que están en escucha puedan dejar sus opiniones, sus comentarios, alguna pregunta. Y ahora sí la voy a presentar. Hola, Graciela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mil disculpas, chicos, la verdad es que estuve, no entraba el Skype, tenía un montón de problemas. No sé si se enteraron, pero hay una crisis mundial de Internet. Se cayó uno de los servidores maestros de Internet, está toda Europa desconectada desde allá. Vamos bien, y bueno, sí, eso sí. Alguien dijo, el día que desenchufen el planeta va a haber suicidios en masa. Sí, bueno, por suerte todavía no, pero... Pero bueno, son cosas que pasan. Pero aquí estás, aquí te tenemos para disfrutar un poco esta entrevista. Y lo primero que quería preguntarte, Graciela, es o que nos cuentes de qué se trata Elfa, cómo se fue formando este grupo, cómo surge. Mira, Elfa es, en realidad tiene 9 fundadores, que somos el grupo inicial, y después fuimos agregando gente de todo el país. Somos todos escritores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos una editorial grande atrás, que nosotros pagamos la impresión de nuestros propios libros. Ajá. Las editoriales que imprimen nuestros libros son todas editoriales pequeñas que no pueden bancar. Yo imprimí 1000 ejemplares de mi libro Peregrino de la Medianoche, me salió 15.000 pesos. Wow. Pedí un préstamo para eso. Entonces, y esto fue en diciembre del 2013. Con lo cual, los valores, viste, realmente. Claro, fueron variando. Claro. Y las editoriales grandes, de los libros que reciben para leer, por ahí no los leen todos y qué sé yo. Entonces, haces un intento, haces 2, haces 3 y decís, bueno, yo quiero ver mi libro y buscas la forma de imprimirlo. En general las editoriales chicas tienen como más, una oreja más abierta. Entonces, somos todos un grupo de escritores que tenemos esta misma idea de llevar adelante nuestros libros más allá de lo que, de todo. Lo que pasa es que, claro, al no tener una editorial grande atrás que pueda hacer publicidad, que te pueda hacer la distribución del libro, que te lo pueda llevar a todos lados, que tener un punto de venta fijo, nos empezamos a encontrar en distintos eventos un montón de escritores, que somos estos primeros 9 chicos. Hicimos una presentación conjunta de nuestros libros en mayo del año pasado y empezamos a hablar de reunirnos para ver si entre todos juntos podemos empujar como montón más de lo que empuja uno solo. Claro. Entonces, ahí empezamos a hablar y formamos el 17 de... Espera que me anoté la fecha. El 17 de noviembre del 2014, en una cena, decidimos el nombre de Elfa. Somos 7 escritores de Buenos Aires y 2 chicas de Córdoba, que son las autoras de Los Reinos de Erión. Ajá. Ese es el grupo fundador. Después empezamos a decir, bueno, por contactos o por lo que sea, che, podemos tener un stand acá. Che, armamos el grupo en Facebook, no el grupo, la página de Elfa, y nos empezó a contactar mucha gente diciendo, che, yo también escribí un libro. Yo escribí un libro de fantasía, y nos enteramos de que la movida de la fantasía en Argentina es enorme.
enorme. Yo jamás pensé que había tantos libros de fantasía escritos por argentinos. Y entonces, nada, me gustaría participar. Bueno, ¿de qué manera podés participar? Bueno, si conseguimos, lo que hicimos fue, por un lado, difundimos a los escritores en nuestras páginas, en nuestra página de Elfa. Cada uno de los fundadores postea un día. La página tiene más de 2.700 seguidores, ¿sí? Entonces, cada día, como somos 9, a veces compartimos el día entre 2, pero cada día postea uno de los fundadores y se dedica, de los posts programados para ese día, se dedican 3 a los otros escritores de Elfa, a los que no tienen acceso a postear. Entonces, promocionamos a los escritores, a todos los escritores que se acercaron a nosotros. En este momento estamos promocionando 19 y tenemos gente en lista de espera. Lo que pasa es que no tenemos más días en la semana ni más espacio en la grilla, digamos. Claro. Pues la idea tampoco, bueno, pero es interesante porque obviamente, pero yo me quedo con esta idea. Vos me estás contando que hay muchísima cantidad de gente que escribe, fantástico, y la verdad que sorprende porque no es un género que hoy por hoy esté visible, o en las grandes editoriales, en las redes está visible con la gente que por ahí se dedica a eso o le gusta ese tipo de lecturas, y tienen ustedes una tarea enorme que es precisamente la de dar a conocer su obra, la de todos los que han fundado Elfa, pero también de esta gente que está por ahí como eslabones sueltos, están uniéndolos, y la verdad que es muy lindo eso. La primer pregunta que surge es, bueno, hay muchos escritores, se dedican más o menos a lo mismo, encontrás cosas que vos decís, esto la verdad que vale la pena y no sé por qué no está publicado masivamente. Danos un panorama de qué es lo que se escribe de fantástica en Argentina. Mira, hay, la verdad, de todo. Yo creo que la escritora más conocida, y ya te estoy hablando de gente que sí tiene una editorial atrás, Liliana Bodoc, con la saga de los Confines. Ajá. Y otro que también escribe fantasía, totalmente distinto de lo que hace Liliana Bodoc, es Leo Batik, que lo edita Editorial Planeta. Después, desde El Señor de los Anillos, que ha servido de inspiración para 98.537 millones de novelas en todo el mundo, también, claro, también se inspiraron novelas de fantasía épica acá. Le Grin de Umeria, que es la de Diego Furgato, es una novela de fantasía épica en la Patagonia. Tenés novelas protagonizadas por sirenas, tenés novelas de magos, la saga de las chicas de Aquelarre es toda una escuela de magos y las chicas juegan en dos momentos distintos de la historia, no de la historia de la novela, de la historia del mundo. Una parte es de 1990 y la otra es creo que en el 2022, cuando los estudiantes que eran adolescentes ya son adultos. Tenés la saga de la sirena, de la saga del renacer de Nico Mansur, que es una historia de una sirena que se enamora en La Lucila del Mar. Yo escribo cuentos, yo no escribo novelas, admiro a la gente que puede escribir algo tan largo como una novela. Yo escribo cuentos y mis cuentos van desde Un medallón maldito, una historia protagonizada por el diablo, un cuento protagonizado por mi gata, un concilio de dioses, todo en el mismo librito chiquitito de 128 páginas. Hay gente que escribe ciencia ficción, también es fantasía. Es otro tipo de fantasía, la fantasía científica. En Elfa estamos todos. Claro. Eso está bueno. Es un abanico interesante ese. Hay, sí, la verdad es que hay de todo como en botica. Y lo que tenés por ahí es, qué sé yo, ¿por qué no se publican? Y no sé por qué no se publican. Depende, son cosas que, primero que yo me pongo en el lugar de el tipo de la editorial, mucha plata, ¿me entendés?
que recibe 500 manuscritos por día, lee las primeras 10 líneas, y si el tipo no se enganchó en la primera de línea, tira el manuscrito. Claro. Y a veces lo enganchas, o a veces directamente ni lo abre porque dice, ¿qué es esto? ¿Fantasía? No, ya tenemos muchos de fantasía. Y lo tira. Tenemos a George Martin. No necesitamos otro escritor de fantasía. Pues los tipos se manejan a esos niveles. ¿Me entendés? No son las grandes editoriales no son empresas argentinas. Son multinacionales. Claro. Bueno, pero yo lo pienso desde otra perspectiva. Porque, bueno, a ver, con Andrea hablábamos un poco de todo antes que vos entraras en la llamada. Y estábamos hablando de la variedad de subgéneros del fantástico. Y, bueno, también lo voy a conectar con la editorial. Si yo, hablábamos antes, Hollywood tiene mucho que ver con el tema de lo maravilloso más que de lo fantástico, porque ella me hacía esa diferencia, pero si imponen cierto estándar, imponen, bueno, con el tema del Señor de los Anillos, si han salido algunas sagas interesantes, o el tema, qué sé yo, de Harry Potter, o no sé, todas esas sagas que después fueron películas, el mercado impone cuando quiere lo que quiere. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede con aquellas sagas que son ricas en cuanto a diversidad, a estructura, en cuanto al armado? No sé, son muy buenas y el mercado no quiere, por ahí, dar a publicidad esas cosas. O sea, ¿por qué sí un escritor que del género que está de moda y por qué no poner otro género de moda para tener más diversidad? O sea, yo sé que vos no me lo podés contestar desde tu lugar de escritora, pero digo, me lo pregunto así. Lo que yo creo. Vos publicás un libro de George Martin y sabés que se vende. Uh-huh. Vos publicás un libro de Graciela Rapán y tenés que gastar mucha plata en promoción. Claro. Por más buena que sea Graciela Rapán, suponete, ¿no? Digamos, la afamada escritora Graciela Rapán. Bueno, para hacer conocer a la afamada escritora Graciela Rapán, vos tenés que gastar mucha plata en promoción porque a mí no me conoce nadie. Yo cuando voy a la feria del libro, llevo galletitas caseras. Entonces me pongo con mi mesita con libros y una canastita con galletitas. Y le digo a la gente, ¿querés una galletita? Están hechas con las mismas manos que escribieron estos cuentos. Y la gente se engancha, o no, pero por lo menos así atraigo gente a mi mesita de libros. Si no, me muero de angustia. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque yo no soy George Martin. A mí no me conoce nadie. Entonces, bueno, pero a ver, George Martin en algún momento no lo conocía nadie. El tema es, o sea, me parece que también está en la predisposición de que haya, de abrir el panorama. Fíjate lo que pasó con la autora de Harry Potter. Uh-huh. Le rechazaron el manuscrito todas las editoriales grandes. La mina fue una editorial mediana, tirando a pequeña. Los tipos le dijeron, bueno, dale, me gustó la historia, te la imprimimos. Y fue un boom. Claro, y ahora se hacen el harakiri todos los otros que le dijeron que todos no. Todos los que la rechazaron, ahora sí. Claro, y sí. Pero, a veces... pasa eso con todo el mundo. Hubo un tipo que rechazó a los Beatles. Uh-huh. ¿Entendés? Los escuchó y dijo, no, estos pibes no van a llegar a nada. Pero ¿qué pasa? Que depende mucho de la actitud de la persona con la que vos te topes, que esté leyendo tu manuscrito en ese momento. Y el filtro que tiene, si el tipo ese día se levantó cruzado porque se peleó con la esposa, no va a aceptar ningún manuscrito, no importa lo que tenga escrito. ¿Me entendés? Hasta que no almuerce y se le pase la luna... no va a aceptar nada. ¿Por qué? Porque está cruzado. Y güey, si total este, ¿quién lo conoce? Que se vaya al diablo. No puedo reventar a mi esposa, te reviento a vos. Listo, ya está. Sí, es cierto. Es cierto. Sí, depende mucho también de la concepción que tengan las editoriales de lo que quieren. Pero por eso, yo creo que tampoco hay una voluntad por apoyar otro género que no sea el que va a lo seguro. Pero que para que vaya a lo seguro, me parece que tiene que haber una cierta movida de publicidad, y lo han hecho con otros géneros. Por eso, mi pregunta era más bien apuntada por ese lado. Creo que no sé hasta qué punto hay voluntad de arriesgarse
van a lo seguro. A eso iba. Sí, es verdad. Pero bueno. Es verdad. Lo que pasa es que lo seguro, o sea, ir a lo seguro es lo más fácil. Claro. ¿Me entendés? Y si vos ya tenés un tipo de este género que te vende... Vos tenés un Dan Brown que escribe libros muy fáciles de leer. Bien escrito, mal escrito, la verdad no me voy a poner a discutir eso porque va en gustos. Pero el tipo escribe, los libros de Dan Brown son todos párrafos cortitos, los capítulos son recortos, es facilísimo de leer, facilísimo de llevar a la pantalla. Son libros entretenidos. Ya está, ¿para qué me voy a arriesgar con otro que a lo mejor tiene una trama súper complicada, que me metió 18 personajes, 18 sospechosos del crimen? Lo sigo claro. A este, ya está. Y o tenés tipos hiper complicados, porque vuelvo, George Martin es insoportablemente complicado con sus tramas, pero lo que pasa es que lo pongo porque es el tipo que en este momento está en la boca de todos, porque claro. El Juego de Tronos es un éxito a nivel de televisión, están todos los lectores ofendidos porque se apartaron de los libros, pero por otro lado no pueden esperar 5 años a que el tipo termine el libro. La saga la tiene que terminar la televisión. Sí, es verdad. Sí. Eso sí, tal cual. Lo que pasa es que, bueno, la termina la televisión y ahí está, ahí lo tenés. No es lo mismo. Es que va todo por lo fácil y todo. La gente, ¿por qué la gente está dejando de leer? Porque lo audiovisual es mucho más fácil. Hasta que se hizo la película de Los Anillos, Aragorn tenía 5.000 caras, Gandalf tenía 5.000 voces. Porque cada persona que leía el libro se lo imaginaba de una manera distinta, a pesar de que la descripción es la misma. Hicieron la película y Aragorn tiene la cara de Viggo Mortensen y Gandalf tiene la cara del actor que lo hizo, que no me acuerdo cómo se llama, de Magneto. Listo, quedó fijado. No necesitas esmerarte. El libro lo que hace es... Los estudios de neurociencias indican que cuando vos lees una novela, las cosas que se activan en tu cerebro... Por ejemplo, cuando vos lees la descripción de un paisaje, se activan las mismas áreas que cuando vos estás paseando. Porque tu cerebro reconstruye ese paisaje y es como si estuvieras paseando por ahí. Se activan las áreas de vivencia cuando vos lees algo. Entonces tu cerebro funciona muchísimo más y trabaja muchísimo más y se activa muchísimo más cuando vos lees algo que cuando lo ves. Porque cuando lo ves ya tenés predigerido la mitad de la cosa. Tu imaginación trabaja muchísimo más cuando lees. Entonces es mucho más, da mucho más trabajo. Y la gente no quiere. Es terrible, pero cualquier cosa que sea, cualquier cosa que sea incentivar a la imaginación, claro. La gente dice, no, es mucho trabajo. Claro, no, o sea, vos fíjate que vos haces un post en Facebook y tiene más de 10 líneas y te dicen, no, es muy largo, después lo leo. No, es larguísimo, ¿viste? Es así. Y larguísimo es más de 10 líneas. ¿Qué le vas a dar un libro a una persona que te dice larguísimo es más de 10 líneas? Sí, sí. No, es que lo veo, sí. Lo veo con mis alumnos, por ejemplo, todos los días. Cuando vos le dictás y le mostrás, pero son 7 líneas. No, es mucho. Es así. Pero bueno, claro. Nada. Te comento, Graciela, que bueno, acá en Facebook nos han dejado algunos comentarios, un poco lo que hablábamos antes con Andrea y otro poco lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, bueno, con Andrea hablábamos del personaje que siente, que vive, que sueña, y Mimi Romance dice que la descripción juega mucho en la imaginación. No es tanto como uno lo ve, sino cómo expresa sus palabras para aquel que lo pueda leer, vea lo mismo que el escritor. Es un poco también lo que hablabas vos, la descripción. Y también Gema Ludgarda desde España dice, enlazar la fantasía con la realidad es el objetivo de todo ser humano. Yo creo, la lucha por atrapar ese sueño y hacerlo real, por imposible e inalcanzable que este sea.
en cierto modo, cuando lees literatura, cuando lees realismo fantástico, te sientes poderoso y completamente identificado con una historia, porque el personaje, tú, a través de las vivencias leídas, sientes, experimentas y realizas aquello que en la dimensión real parece imposible, aunque lo anheles. Son dos muy buenas reflexiones y tiene que ver un poco con lo que hablabas, ¿no? Sí. A veces nos cuesta imaginar, pero me parece que la gente que ha llegado a abrir esa puertita o a mantener la imaginación activa, lo disfruta muchísimo. Y es contra el Alzheimer también. Todo lo que sea hacer nuevas conexiones neuronales es contra el Alzheimer. Lean, lean, lean. Lean es de cierto. Todo. Lean mucha fantasía. Que abre la cabeza. Es cierto. Bueno, te leo hablando de leer, un comentario de Silvio Gómez que dice: hay que entender una cosa con Hollywood, dice, es una mafia. Es increíble, pero mucha gente cree que las películas de ciencia ficción que Hollywood larga son verdaderas y no es así. Ellos a través de la pantalla grande formatean las mentes para hacer creer que ellos tienen, por ejemplo, la inteligencia artificial, como pasa con esa película Chappie, el robot policía, y la gente cree eso y ellos venden ser potencia mundial. Es dura la declaración, pero bueno, es Hollywood, y es Hollywood es el mayor invento y el mejor invento para un montón de cosas. Pero bueno, a ver, tengo a Andrea pidiendo pista así directamente. Vamos otra vez a darle micrófono a ver qué tiene para contarnos. Bueno, la verdad es que experiencias hay muchas con respecto a lo que es a lo que vos encontrás con un lector. Vos decíamos hace un rato, ustedes chicas conversaban que los chicos no leen. Yo no sé si los chicos no leen. Yo creo que no se les da a leer las cosas que ellos necesitan leer. Creo que no se fomenta la lectura con los textos adecuados. ¿A qué voy? Si vos tenés un programa de estudio que desde el vamos está equivocado, porque contiene errores garrafales que cualquier profesor de literatura se da cuenta, y no solo cualquier profesor de literatura se da cuenta, cualquier lector se da cuenta. Y se me ocurre en este momento, si el programa de cuarto dice estudio especial de la ciencia ficción y pongo como modelo a Borges, yo me agarro de los pelos. Chicas, vos que no creías ciencia ficción. Entonces tenemos un problema, tenemos un planteamiento de la literatura que no es adecuado para la edad de los chicos que están en el secundario, que claro, es la edad donde la lectura se despierta, porque los más chiquitines es una curiosidad, pero se despierta en la adolescencia y es donde vos tenés que ir y trabajar de otra manera. Tienes que trabajar con una experiencia de campo, con hacer talleres de lectura. No decirles, investiguen a este autor, díganme cuándo nació, cuándo se murió, y leemos un cuentito y terminamos. O si vas a leer El cantar de Nietzsche, vos como profesor pones cara de aburrido porque te lo explico. No tenés nada que ver. Mis alumnos cuando leían El cantar de Nietzsche les gustaba. Y estamos hablando del siglo XI. Y mis alumnos cuando leían conmigo al sexto de Sófocles les encantaba, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. O les encantaba a Borges, que todos dicen lo difícil. Él menciona que esto está bueno, y dice, sí, está bueno. Pero trabajemos cosas que nos abran la cabeza. El otro día, hace dos días, tuve una experiencia en la escuela donde estoy ahora, yo ya no doy clases hace un par de años, y los chicos me llamaron para que les leyeran un cuento. Bueno, les leí el cuento. Y lo trabajamos como un taller, porque era la semana de la lectura en la escuela. Los chicos hicieron láminas, hicieron dibujos, las pegamos en por toda la escuela. Chicos de sexto año, que me dicen, tienen una cabeza de otro lado porque están por recibir. Chicos, no. La idea es cómo se enseña a leer y qué les doy para leer. Si yo le doy a leer literatura vaciada de contenido, que no tenga, como decíamos al principio, ¿no?, que no tenga esa cuestión de del sentimiento, la flor de piel, la idea de fomentar un proceso identificatorio, ¿no?, así con lo cotidiano. Si yo leo una novela cuyo personaje me es inalcanzable, no me sirve, por más que esté leyendo la fantasía épica más grande del mundo. Si ese personaje me es inalcanzable, no me sirve. Claro. Fantasía, claro. Sí, sí, es cierto. Por ahí es
también es un problema el hecho de que el profesor a veces, sí, o te atenés a lo que te dicen que tenés que dar, o también a veces te cuesta mucho salirte del formato, pero por una cuestión de, no sé, de que por ahí te estás ocupada con mil cosas, tenés que dar clases en mil escuelas, y también tenés ese gran problema. No sé, pero oiga, me parece que no ver, pasa porque no lean. Decía, pero te aburrís, qué sé yo, yo no, porque claro. Me aburrí. Yo no puedo estar dar una clase cuadradita. Me aburro de otra manera. Claro. Si me aburro, seguro que está conmigo, qué sé yo. Sí, es cierto. Es cierto. Igualmente, no sé, hace poco salió publicado, no sé, era una nota que decía que al contrario, que la lectura se estaba incentivando, que había mucha gente que leía. El tema es lo que leen, porque iba a la cantidad y no a la calidad. Un poco lo que hablabas vos con los chicos, me parece que con los grandes pasa lo mismo. Siempre te dije una cosa muy importante. A mí un editor me dijo, poneme dos o tres escenas de sexo en tu libro y yo te lo publico. Y no quiero poner una escena de sexo en mi libro para venderlo. No, a ver, claro. Entonces, ¿en qué hacemos? Si yo leo para calentar la pava, seguramente vamos a tener un tipo de lector. Claro. Si yo leo para aprender más, tengo otro tipo de lector. Si yo leo porque necesito experimentar sentimientos, voy por otro lado. Si yo leo para conocer lugares nuevos, voy para el otro. Uh-huh. Hay que ver también, desde el punto de vista del adulto que está frente a la aula, qué es lo que quieres fomentar a su alumno. Claro. Exactamente. Y con respecto al tipo de lector, ya que estamos, le voy a preguntar a Graciela, ¿qué tipo de gente lee literatura fantástica? Mira, viendo las respuestas que tenemos en Facebook, de todo. Ajá. Yo, o sea, mucha gente por ahí de 20 y pico de años que jugadores de rol, todos los jugadores de rol, mal que bien, hemos leído y leemos literatura fantástica porque los juegos de rol se basan en los mundos de fantasía. Si querés otro día hablamos de los juegos de rol. Uh-huh. La gente que escribe literatura fantástica es porque la ha leído y le ha gustado. Gente que por ahí se acerca por algún programa de televisión o por alguna película que ha inspirado tal o cual historia. La verdad es que de todo, yo no te podría decir que hay, porque además, teniendo un espectro tan amplio, por ahí vos tenés la persona que le gusta la ciencia ficción y no le gusta la fantasía heroica. ¿Por qué? Porque le interesan las historias. Asimov decía que él jamás podría leer una historia que fuera contra lo que él sabía de ciencia. Uh-huh. Entonces, que vos no podías inventar una nave que fuera más rápido que la velocidad de la luz. Podías hacer que tu nave fuera por agujeros del gusano, que hubiera un portal cósmico, algo distinto, ¿me entendés? Que todavía no se hubiera descubierto. Pero no que fuera contra la velocidad, que fuera más rápida que la velocidad de la luz, porque eso es imposible. Y a él no le gustaba leer historias que fueran contra su conocimiento científico. El tipo obviamente tenía una base científica impresionante. Claro. Contra eso, por ahí tenés la gente que adora la magia. Todos los lectores de Harry Potter siguen leyendo cosas de magia. Uh-huh. Harry Potter generó un montón. Si vos ves, Disney Channel tiene una escuela de magos, la escuela de monstruos, la escuela... Sí. Un montón de magos y de mágicos adolescentes. Y hay muchas historias protagonizadas por adolescentes, lo cual es bueno, es un poco lo que decía Andrea. Vos tenés que darle al chico una historia con la cual él se puede identificar. Yo me acuerdo, claro, que a mí me hacían analizar el sí de las niñas, ¿viste? En el colegio. Vos decís, para mí era imposible con 15 años ponerme en la cabeza de una niña del siglo XVIII. Y además, analizarla para no llevarme literatura. Un horror. Claro, qué sé yo. Claro, sí, es que creo que la analizabas por eso y no porque te haya gustado en algún momento. Exacto. Claro. Exacto, por ahí si la volviera a leer ahora, le encontraría toda la parte de sátira que tiene la obra y que a los 15 años se te escapa. Sí.
¿Viste? Porque sí, no, sí, porque es una obra que está pensada para adultos del siglo XVIII y no para adolescentes del siglo XXI. Claro. Es cierto. Entonces, claro, y entonces no hay un, tenés que buscar un poco, el lector de fantasía es aquella persona que le gusta la fantasía. Si vos viste La Historia Sin Fin, sí, la película La Historia Sin Fin, para mí es la película y la novela. El mensaje que tiene esa película, y el mensaje que tiene, la película es media novela, medio libro. Pero el mensaje que tiene esa película es fundamental. Un ser humano sin fantasías es una cosa manipulable, es un esclavo que no sirve, que no se revela. Lo que mantiene vivo al ser humano es la fantasía. Lo que te mantiene, aún a la persona que no le gusta fantasía, la persona que lee una novela de Daniel Steele, que es este romántico y qué sé yo, pero que no tiene fantasía en sí. Estás leyendo una historia de ficción y sí es una fantasía. No tendrá monstruos, no tendrá magos, no tendrá cosas locas, pero no deja de ser una fantasía. Claro, claro. Mira, yo estaba pensando mientras vos hablabas recién, Graciela, hay una cosa muy importante. La fantasía sirve para todo. Para el chef que está creando una comida nueva, un plato exquisito nuevo, sirve para un científico buscar una nueva punta, alguna teoría que no puede, buscar las nuevas teorías, para una persona que se dedica a hacer computador, el nuevo juego, el nuevo programa, la nueva forma de comunicarme. Si yo no tengo imaginación, lo que hago es estancar al género humano y someterlo a un proceso de oscurantismo total. Si yo no fomento la fantasía en la edad que corresponde, esa persona con ese adulto le va a costar un horror hacer lo que es cotidiano, desde agarrar un cuento para enseñárselo a su hijo hasta decir, bueno, ¿por dónde voy caminando? No sé, pongo este GPS y llego, ¿sí? Es decir, todo lo que es la idea de pensar, de generar emociones, se va estancando porque es mucho más fácil que me lo den todo hecho. Leer sirve, cualquier cosa, leer sirve, pero es cualquier cosa preferentemente que esté más o menos bien escrito. Claro. Leer se lee mucho, sí, se lee mucho más de lo que se cree, porque incluso si vos entras en los grupos, pero qué sé yo, por el WhatsApp que estoy pensando ahora, hay mucha gente que escribe y mucha gente que lee. Sin que eso esté en desmedro a que se escribe mejor o se escribe peor. Se lee, punto. Entonces, creo yo que hay dos cuestiones acá. Una es la cuestión del adulto, el otro es la cuestión del joven. El adulto que lee es porque en algún momento alguien le incentivó la lectura. El joven que no lee, si no aprende a leer o si no le incentivan el gusto por la lectura estética, cuando tiene esta edad, como todavía tiene, está en proceso de formación, no solamente su cuerpo, sino su mente y su espíritu, después cuesta muchísimo. Y son estos mismos chicos que no leen, cuando llegan a la facultad les cuesta mucho más todavía. Sí, leer abre cabezas. Es así. Estoy acordando. En este momento me estoy acordando. Nosotros hace un tiempo tuvimos una entrevista con un chico, un muchacho que dibuja cómics con Kiro Comics. Y él es un, ¿cómo te puedo decir? Fanático es poco de la saga, de todo lo que es El Señor de los Anillos. ¿Y qué hace él? A partir de eso dibuja y tiene su taller, pero él incentiva también a que lean historias para que hagan los cómics. Y no solo está incentivando a chicos que por ahí tienen en su casa algún ejemplo de lectura, sino a chicos que por su condición económica no tienen ese ejemplo y sin embargo van al taller y terminan haciendo arte, pero terminan también incentivados en todo el mundo de la imaginación que les da precisamente este género que es el fantástico. La verdad que yo lo traje así a memoria porque me parece fundamental y me parece que es importante lo que ustedes están diciendo. Por ahí no es
no es lo que nos obligan a leer a veces cuando somos adolescentes, lo que nos va a marcar, sino encontrarle el gustito, ese placer por la lectura. Exactamente, pero no sé si yo me acordaba de alguien más que tuvimos en el programa. ¿Vos te acordás, Ina, cuando hace casi 2 años entrevistábamos a Juan Rodó y alguien le preguntó si para cantar como él había que nacer de esa manera? ¿Qué es lo que contestó él? Que no. Que la idea era el esfuerzo permanente. Yo me acuerdo que él decía, vienen a la escuela gente que no sabe cantar, que no tiene oído, que cree no tener oído. Y el esfuerzo, la constancia, la perseverancia lo hacen ser genios totales después. Creo que nos está faltando eso. No es solamente una cuestión de leer o no leer, sino de cómo está planteado todo el ámbito cultural. ¿Cuánto esfuerzo pongo yo por algo y qué resultados tengo? Sí, claro. Creo que viene por ahí también. Si yo me acuesto y no hago nada y tengo el mismo resultado que el que hace algo, algo está raro. Por eso decimos que la educación es importantísima. No porque el chico no lee, sino porque no se le incentiva a un trabajo cotidiano con los premios que necesitas, ¿no? Cuando tiene éxito. Así que creo que es más complejo en ese sentido. Sí, sí, es cierto, sí, es cierto. Estaba buscando la cita completa de Terry Pratchett, pero no la encuentro. Y decía, claro, porque dice, la imaginación y no la inteligencia es lo que nos hace humanos. Pero la frase terminaba algo como, es lo que separa al hombre de un mono que se paró, que camina en dos patas. O sea, es la imaginación lo que nos da la humanidad. Pero no la... ¿En cuál? Entre la frase completa es muy buena. Sí, bueno, pero igualmente eso, con eso mismo que dijiste, y sí, es tal cual. No sé, me parece que el ejemplo tiene que empezar por uno mismo y por lo que nos rodea, ¿no? Y a veces, desde el lugar de escritores, ustedes, y desde por ahí el lugar de educadores, algunos más, periodistas en mi caso, el hecho de incentivar a que usen su imaginación es fundamental, porque si le damos todo masticadito ya a los chicos y a los grandes también, claro, cuando agarren un libro, sí, leen 10 renglones y no entendieron nada, porque tampoco saben leer, porque tampoco se dejan llevar por la imaginación. No, bueno, porque no saben interpretar no pueden interpretar un texto, porque como no tienen el hábito de leer, los textos son simplemente cadenas de letras. Claro. Llega hasta un, o sea, su comprensión llega hasta un cachito así, ¿me entendés? De decir, bueno, una frase y ya está. Donde tuvieron que encadenar 3 frases, sonamos. No, claro. No pueden porque no están acostumbrados a seguir un relato. El chico que está acostumbrado a leer comprende todos los textos. No necesita nada. Porque a lo sumo releerá lo que acaba de leer y dirá, che, no entendí esto, y lo vuelve a leer. Alguien que no lee, no, jamás se le ocurre hacer eso. No, eso es cierto. Bueno, los que por ahí somos educadores en el salón, vos lo ves. Te das cuenta cuando alguien lee o tiene esa imaginación, y cuando no leen nada, porque no son capaces de seguir ni la mínima instrucción. Bueno, a ver, cambiale, no sé, la letra a una canción. A mí me pasó hoy, por ejemplo, bueno, hoy, ayer. Claro, los que están acostumbrados y tienen la imaginación activa, enseguida. Los que no, no hay forma. Te preguntan a vos, se lo terminás resolviendo prácticamente vos. Pero no porque no quieran, sino porque no pueden. No le sale. Exactamente. Pero bueno, te cuento, Graciela, ya se nos va terminando el programa. Yo lo que quería es que repases un poco, bueno, ustedes tienen mañana una actividad para que puedas invitar a la gente, y también, ¿cómo sigue ELFA? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Dónde los encuentran? Mira, estamos en Facebook, nos pueden buscar como ELFA Autores. Y ahí nos pueden mandar un mensaje privado y sin problemas. Siempre la persona, siempre alguien contesta. Los mensajes privados siempre alguien los contesta.
El sábado algunos de los escritores de ELFA vamos a estar en el panel de escritores de en la ciudad de Avellaneda, en Buenos Aires, a las 17 horas, en la Biblioteca Popular Presidente Nicolás Avellaneda, en Villegas 15, que es a 2 cuadras de la estación de Avellaneda. Y si quieren conseguir los libros de ELFA, tenemos un puesto de un localcito, no es nuestro, sino que compartimos el local con un que se llama Cambalache Vintage, que venden de todo un poco y nos hicieron una mesita para nuestros libros. Algunos de nuestros libros están ahí. No Bien. Todos, porque muchos autores son del interior y mandar, a veces mandar la encomienda es más caro que lo que pueden llegar a obtener por la venta de los libros. Claro. Viste, sí. Y se complica. Entonces, bueno, nos manejamos con, che, ¿quién viaja? Bueno, yo bajo, te viajo este fin de semana, voy a Buenos Aires, bueno, llevo libros, traigo libros, van y vienen los libros por todos lados. Para eso también sirve el ELFA, para hacer circular los libros por todos lados. Bien. Y en eventos de ferias medievales y qué sé yo, siempre estamos. Estuvimos en Comic-Con, estuvimos en la Feria del Libro, solemos estar en los eventos como la Fairy Fantasy, siempre tenemos alguna mesita. Si entran al Facebook nuestro van a tener todo el calendario de actividades. Perfecto. Y en caso de que, no sé, los libros se puedan adquirir en formato digital, ¿tienen algún catálogo, tienen algún escritor que maneje ese formato? Mira, algunos escritores lo tienen y otros no, porque somos un grupo muy diverso. Yo claro. Estoy haciendo, por ejemplo, la versión digital del mío, todavía no la tengo. Entonces, eso por ahí lo que te conviene es, o bien entras a ELFA y el día que se postea, te suscribís a las notificaciones y el día que se postea el autor, decís, che, me interesa comprar este libro, o mandás un mensaje privado diciendo, me interesa comprar este libro, está en formato digital, contáctennos directamente. Uh-huh. Porque como es mucha gente y son muchos autores, cada uno se maneja distinto y vamos respondiendo cada consulta por separado. Claro, está bien. Sí, más que nada yo lo pienso en el hecho de que por ahí hay gente de España, de México, de Colombia, claro, que escucha sí, el sí, programa para que, bueno, se contacten. Uh-huh. Claro, estamos haciendo un blog y ahí vamos a poner el catálogo y todo lo demás. Pero bueno, ninguno de nosotros es escritor profesional. Todo lo hacemos a pulmón y en nuestros tiempos libres. Uh-huh. Y realmente lleva mucho tiempo todo. Claro, y sí. Bueno, pero va con mucho amor por esto, ¿no? Y me parece que, nada, se merecen ustedes, aunque nosotros por ahí digamos, no, pero hay que comprarlo digital, hay que hacer un lío bárbaro, tengo que ir a comprarlo. No, hagan el esfuerzo todos los lectores para ayudar a estos grandes escritores, porque lo necesitan muchísimo. Y por eso estamos hablando aquí en Café Entre Libros, por todos los escritores que vale la pena, que no son visibles en los grandes mercados, pero que en las redes están dando vueltas, un me gusta, animarlos, leí tu libro, lo voy a comprar, me interesa esto, para ellos es, pero sin palabras, es así. Pero bueno, se me terminó el tiempo, nada, Graciela, yo tengo que despedirte ya, nada, te doy 2 minutos, así podés también despedirte de la audiencia, y si quedó algo por decir. Bueno, muchísimas gracias nada más por la oportunidad de promocionar a todo este montón de gente que la venimos remando en mermelada y la verdad que cuesta mucho hacer avanzar el bote. Todo empujoncito es bienvenido. Sí, seguro que sí. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, y así pasaba Graciela Rapán y pasaba parte de ELFA también. Y nada, les voy a contar así muy muy brevemente. Primero, uno de los oyentes, Silvio, nos mandó una foto suya escuchando Café Entre Libros, así que si vos estás escuchando y querés pasar por nuestra fanpage, que es Café Entre Libros Oficial, también dejanos una foto ahí con algún libro que te haya gustado o con
con, no sé, con la compu ahí escuchando el programa, como dejó Silvio, que a nosotros también nos gusta muchísimo que interactúen, porque este es un programa hecho para los que escuchan, hecho para los que escriben. Nosotros somos intermediarios nada más en todo esto. Y nada, me cuenta Andrea que Eldir, el libro de ella, la saga, llegó a una escuela y eso es espectacular, está muy muy bueno. Y nada, a ver, te voy a contar lo que queda, porque, no sé, yo ya me olvidé. A ver quién viene después. Mientras tanto yo lo voy leyendo, ustedes no se preocupen. Les cuento, vamos a estar entrevistando lo más variado, lo más diverso, porque no solamente de libros hablamos en Café Entre Libros. Vamos a contar el viernes que viene con Sergio Luciani, que es un artista de bonsai. Es uno de los más conocidos aquí en Argentina. Y bueno, a nivel nacional e internacional, nada, no son libros, pero tienen una sabiduría impresionante en cuanto a la técnica, que es milenaria, así que estaría bueno que se enganchen escuchando Café Entre Libros. El viernes 26 de junio vamos a hablar con los chicos de la revista 88 grados, es una revista que se produce en Bolivia, no habíamos tenido nunca entrevistados de allí, así que con gusto los vamos a recibir. El viernes 3 de julio vamos a estar con la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. También vamos a hablar de libros, ahí sí retomamos un poco. Y nada, creo que por ahora no me olvidé. El libro de Graciela se llama Peregrino de la Medianoche. También búsquenlo en Facebook, eso me había olvidado. Las chicas me van apuntando mientras yo hablo, abro ventanitas, cierro. Esto es así, es la locura de Café Entre Libros. Pasen por nuestra página, Café Entre Libros Oficial, y nada, comenten, ¿te gusta el programa? ¿Qué podríamos hacer para mejorar? ¿Querés escuchar a algún escritor que todavía no ha pasado por aquí? También podés sugerirnos eso. Y creo que no me quedó nada más. Ah, me queda la revista de la Universal Radio, que es tu revista, que la puedes encontrar en la universalradio.com, en una pestaña. En Facebook podés encontrar la revista Luz de Dos Lunas, que obviamente de eso se encarga Andrea Luna junto a Mariela Villegas, o sea, México y Argentina en una revista. La revista de la Universal Radio desde España principalmente. Y nada, me voy porque si no ya me están echando y creo que no me olvides nada. Esto ha sido un nuevo programa de Café Entre Libros. Como cada viernes estamos aquí acompañándote con la producción de Andrea Luna, la promoción y marketing de Gema Ludgarda y la conducción de quien les habla, Silvina Zanetta. Un abrazo enorme para todos. Hasta el viernes que viene. Chau, chau. Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café Entre Libros. Un espacio abierto a escritores y lectores. Estás escuchando Universal Radio. La radio que te acompaña en las 24 horas del día. Universal Radio, tu radio.